Jueves que O2 cada mañana te trae al Francotirarock y aquí está. Buenos días, chaval. Buenos días, chaval. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo va, chavalas? Bien, ¿no? Bueno, pues voy a hacer hoy una cronología de los inventos más importantes de la historia. ¿Sí? Sí, muy rápido, porque son unos cuantos. El primero, el más antiguo, el mejor, el primero de los importantes es el fuego. Claro. Esto es así, el fuego. Aunque yo creo que es más antiguo a la lumbre, fíjate. Sí. A mí me parece más moderno cuando te dicen tienes fuego que cuando te dicen tienes lumbre, ¿verdad? La lumbre ya no lo utiliza nadie, ¿no? Mira, tienes fuego, le das un mechero. Tienes lumbre, te dan ganas de darle una antorcha, ¿eh? Te vas a hacer lumbre. Lo decía mucho mi abuelo. Mi abuelo que no decía encender la tele, decía prender la tele. ¿No? Sí. Me daba un miedo cuando decía voy a prender la tele y luego te decía me das lumbre. Y no se jodieron los dibujos. Después del fuego vino la rueda, 3.500 años antes de Cristo. Cuidado, ¿eh? Sí. Vino de Oriente Medio, luego vino el automóvil, luego vino el GPS, que no vino de Oriente Medio, pero es un medio para que me oriente. Que yo soy muy GPS, en el instituto me llaman GPS, que es, sí, pues es la abreviatura de gilipollas. Entonces, sí, me lo puso el HP. La rueda se inventó hace 5.500 años. Y yo cada Semana Santa veo a los costaleros llevando los pasos al hombro y pienso, estará el dueño diciendo, no le he publicitado bien. Aquí no ha llegado. Tendría que haber metido yo más dinero en la tele. Luego llegó la pólvora, que eso es el siglo IX después de Cristo ya, que eso es como comprarte un gremlin, porque te dice el que te la vende, te dice no se puede mojar y no le puede dar mucho el sol. Yo por si acaso no la doy de comer después de las 12, no sea que me vaya a hacer cachitos. Luego llegó la imprenta, que la imprenta es el medio mecánico para traspasar a papel, pues medios digitales o escritos o tal, igual. Y también es el sitio, voy a la imprenta. Sí. Y por cierto, el señor que trabaja ahí no tiene nombre profesional, ¿no? Porque el que trabaja en la carnicería es el carnicero, el de la frutería es el frutero, el de la imprenta es el de la imprenta. Sí. Parece el hijo de una señora tetona de pueblo, ¿verdad? El de la imprenta, ¿quién ha sido el de la imprenta? El de la imprenta, tío. Y con la imprenta llegó el mejor chiste de la humanidad, que es que le dice una impresora a otra, ¿ese folio es tuyo o es una impresión mía? Es impresionante, ¿no? Ahí lo he contado sin darme ningún tóner. Bueno, y el caso es que después de la imprenta, en 1820, fíjate qué salto, llegaron los horarios. Hasta entonces no había horarios. Si era de noche, si era de día, era de día, y si llovía era Galicia. Pero no había. Y los horarios se inventaron, ¿por qué? Para que los trenes no colisionaran. Se inventó el ferrocarril antes que los horarios. O sea, habían soltado los trenes, ahí venga, chuta, hasta donde llegues. Y con los horarios se inventaron la puntualidad, y con la puntualidad la impuntualidad, y con la impuntualidad llegó Renfe, y entonces llegó a ACDC y Angus Young, si hubiera sido español, habría hecho la canción de rock and roll esperando el tren de camino a Extremadura, y con Extremadura llegó Extremoduro y hizo la canción A Fuego, que es un temazo terrible, pero si hubieran sido tan viejos como ACDC se habría llamado Alumbre.